Buen día, gente bonita. El día de hoy les traigo este video en el que vamos a dar una revisada rápida a las novedades más sobresalientes de iOS 11 en su versión beta. En el video pasado les mostré cómo instalar esta versión, así que si no lo han visto les dejo el link en la descripción para que puedan hacerlo, instalarlo y probarlo. Mientras tanto, veamos algunas de las novedades que el nuevo sistema operativo nos traerá para el otoño. Control Center. Una de las cuestiones más sobresalientes que se pudo ver durante la conferencia de Apple fue un cambio en la interfaz del Control Center, ya que ahora se agrupan todos los controles en una sola ventana, además de que ahora puedes agregar varios accesos rápidos dependiendo de tus necesidades. Esos son los accesos, los demás pues ya los conocemos, que son habilitar el modo avión, Wi-Fi, Bluetooth, modo no molestar, subir y bajar el brillo de la pantalla, el volumen, el reproductor, etcétera, ¿no? Y esos controles de aquí abajo nosotros los podemos editar. Para eso vamos a los ajustes, buscamos centro de control y pues aquí tenemos unos que ya vienen por default, que son 4, ahorita yo ya le agregué más, pero viene otra lista que ustedes van a poder agregar allá, por ejemplo ahorrar batería, no sé, lupa, y pues cuando los deslicen aquí están todos estos, ¿no? Y de aquí es de donde se deriva también otra de nuestras novedades. Si se dieron cuenta, acá hay uno que dice Screen Recording, que nos va a permitir grabar la pantalla. Así es, ahora Apple nos trae la posibilidad de grabar la pantalla de nuestro iPhone o de nuestra iPad de manera nativa y sin necesidad de hacer jailbreak. Para ello debemos habilitar el acceso en el Control Center, como les mostré desde acá. Solo que aquí lo van a encontrar y pues solo le damos clic en agregar. El resultado que tenemos de esta grabación pues la verdad es que es bastante fluido y el video pues prácticamente sale ya listo pues para que lo compartan con sus amistades, para que o simplemente para que lo pasen a sus dispositivos. Por ejemplo, ahorita está la grabación y como pueden ver la verdad es que es bastante fluido. Y pues ya está listo para que lo editen, por ejemplo, la gente que nos dedicamos a esto. La verdad es que es una función que ya se habían tardado en sacar, pero que ya la vamos a tener en iOS 11 y va a ser bastante útil. Bueno, otra de las nuevas funciones pues está dentro de las notas. Desde la última actualización Apple ya había incorporado nuevas funciones a las notas, sin embargo ahora nos permite varias opciones. Desde fijar notas, por ejemplo, notas que ya tenemos acá, no sé, esto, lo fijo. Y va a estar hasta arriba. Entonces, al momento de buscar una nota, no tengo que estar yo buscando así de chispas, no la encuentro. Sino que ya va a estar hasta acá arriba, como que notas marcadas o notas sobresalientes para tener fácil acceso a ellas. También podemos bloquear una nota por medio de un código o por medio de Touch ID, entonces le ponemos una contraseña y así ya nadie puede acceder o editar esa nota. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues ya dentro de una nota tenemos bastantes herramientas como por ejemplo formatos rápidos, darle un poquito más de presentación a las notas. Podemos agregar o escanear documentos, tomar fotos o grabar video, fototeca, agregar un dibujo que nosotros hagamos. Y la que más me llama la atención pues es agregar tablas, ¿no? Entonces esto ya lo hace un editor un poco más completo y lo hace bastante competitivo con varias aplicaciones que hay actualmente en el mercado. Todas estas funciones yo creo que les vamos a sacar más provecho, sobre todo en el iPad, ya que pues es un dispositivo más enfocado a este tipo de tareas, ¿no? El hecho de tomar notas. No digo que en el iPhone no, pero es más cómodo en el iPad. Pues básicamente es esto, ¿no? Otra de las cuestiones, pues, de las novedades es las capturas de pantalla. Entonces, bueno, aquí voy a tomar varias capturas de pantalla para ejemplificar todo esto, ¿no? Entonces, bueno. Ahora las capturas de pantalla pues ya están en un acceso aquí en la parte de abajo y pues ya vamos a poder acceder a ellas más rápido y poder seleccionar las que nosotros querramos, editarlas, cambiarles de tamaño, hacerles algunas notas, remarcarlas, hacer énfasis, ¿no?, en algo que querramos mostrar en la captura de pantalla. Y pues una vez que ya estén, compartirlas directamente ya sea en una red social, agregarlas a una nota por Facebook, copiar, etcétera, ¿no? Y otra de las cosas que también me llama la atención y que no solo se va a poder hacer con las capturas de pantalla, sino en general con todas las fotos que tengamos en nuestro carrete, pues es
crear una carátula. Esto es enfocado a la gente que tiene Apple Watch, ya que ahora podemos crear las carátulas, como les mencioné, desde fotos o imágenes que tengamos en las fototecas y mandarlas directamente a nuestro Apple Watch. Entonces podemos editar cosas muy básicas como por ejemplo donde querramos que salga la hora y pues de esta forma pues ya mandarlo a nuestro Apple Watch y de cierta forma personalizar más el reloj y que sea más de nosotros. Bueno, otra de las funciones que si es que la podemos llamar función y que está causando mucho revuelo puesto que de cierta forma es una manera de personalizar un poco nuestro dispositivo es el llamado Dark Mode o modo oscuro. Sin embargo, esta es una función que viene dentro de la accesibilidad, ya que está enfocada a gente que tiene problemas visuales, ¿no? Entonces, esto ya lo veíamos anteriormente, pero pues ahora es una inversión de colores que le llaman inteligente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ahora ya no cambia todo de color y ya no se ve tan feo, por decirlo así, por lo que se puede utilizar como si fuese un tema. Por ejemplo, aquí la pantalla sigue siendo similar a la del modo normal, pero hay cosas que cambian, como por ejemplo esto, se invirtieron los colores y pues se dieron cuenta en las configuraciones, pues está de este modo. Entonces es una forma de personalizar el teléfono. Les digo, es una novedad que la verdad, pues a mí me da igual, pero pues a mucha gente le está gustando para personalizar, ¿no? Y pues bueno, se puede desactivar en cualquier momento. Otra de las novedades o cambios, como todas las actualizaciones, está en Siri. Siri ahora aprende de nosotros, ya que se va acostumbrando a la manera en que le pedimos las cosas o los hábitos que tenemos dentro de nuestro dispositivo para hacerlo realmente nuestro asistente personal por voz. Hola Siri. Hola Liz. Y bueno, también sufre un cambio en la interfaz, como pueden ver pues el blur ahora es un poquito diferente y esta pequeña bolita de acá pues igual la cambiaron a como estaba en las versiones anteriores y pues la novedad realmente es que ahora podemos editar todo lo que le querramos preguntar a Siri, ¿no? Entonces a lo mejor no queremos hablar y se lo queremos escribir, pero bueno, ese no es el chiste, ¿no? Simplemente es para corregir si es que no nos entendió alguna palabra y cosas así, ¿no? Entonces, por eso ahora nos permiten editar todo lo que le preguntamos a Siri para que lo aprenda mejor y pues se acostumbre a nuestra forma de hablar o de escribir y de esta forma, pues les repito, sea más nuestro asistente personal. Y pues estas son algunas de las cosas más sobresalientes que podemos ver en la versión beta de iOS 11. Seguramente habrán más cosas que le irán agregando y otras que le irán quitando, por lo que todas las novedades finales se podrán ver en el otoño cuando Apple libere la versión final para todos los usuarios. Y bueno, si ustedes encontraron alguna otra novedad que no haya yo mencionado en el video, pues déjenla en los comentarios para que les pueda echar un vistazo y pues ya cuando salga la versión final para otoño, pues ya pueda hacer yo un review o un revisado más completo. Si les gustó el video, denle manita arriba, eso nos ayuda y nos motiva muchísimo. Y pues también si no están suscritos en el canal, hay un botón aquí en la parte de abajo donde le dan suscribirse y también hay un botón con una campanita. Habilítenlo para que cada vez que yo suba video pues les lleguen notificaciones y así no se pierdan todos los videos que yo vaya subiendo. De igual forma pueden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo en algún lado de la pantalla en este momento. Y pues bueno, me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.